Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí está nuevamente con ustedes el monitor Luciano Cisternas para lo que será una nueva cápsula de acondicionamiento físico general. Ya esperando que se encuentren muy bien todos. Recordar no salir de nuestro hogar si no es necesario, ¿ok? Quedarse en casa, lavarse las manos, tener mucho cuidado en lugares de mucha afluencia, ¿ya? Así que los saludo con un afectuoso abrazo y vamos a comenzar en esta, lo que es una nueva cápsula de acondicionamiento físico general, como siempre, tratando de realizar trabajo de manera general, movimientos poliarticulares, y de esa forma vamos a comenzar con un poco de movilidad articular, lo que hacemos con frecuencia, posteriormente un poco a la vez trabajo de flexibilidad, y continuar con un trabajo de zona media, posteriormente un trabajo de musculación y flexibilidad para terminar. Así que vamos con eso, comenzamos a movernos en el lugar, ok, a modo de calentamiento vamos a mantener un skipping en el lugar, ok, sencillo, voy simulando la carrera en el lugar, mantengo acá, ok, eso es, bien, perfecto, continuamos. Excelente, vamos muy bien, moviéndonos para un lado, para el otro. Vamos a ir a agregar un poco de taloneo atrás, ¿ok? Un poco de taloneo atrás. Eso es, un poco de taloneo atrás. Muy bien, dale, continúo. Vamos a realizar 10 segundos de skipping con rodillas arriba. Cuento 1, 2, 3. 4, 5, dale, 6, 7, 8, 9, 10, continúo normal, eso es, perfecto. Hoy día le vamos a dar harto énfasis a lo que son nuestros hombros y nuestras piernas, ¿ok? Vamos a tocar borde interno, 1 y 1, vamos a realizar un skipping, vamos a tocar 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bien, vamos. Manteniendo ese ritmo. Bien. Eso es. Bien. Mantengo acá. Perfecto. Voy a dar dos pasos al frente y voy a mantener una sentadilla isométrica. Un paso al frente, ¿ok? Mantengo. Cuento. Uno, dos, tres. Vuelvo atrás. Eso es. Vamos con la derecha al frente. Mantengo. Uno, dos, tres. Bien, ejemplo de lado, mantengo, cuento 1, 2, 3, atrás, bien, voy al lado, cuento 1, 2, 3, bien, repito, al frente, 1, 2, 3, vamos, a la izquierda, 1, 2, 3, bien, perfecto, voy a simular pateo para los lados, ok. Cruzando tronco hacia el lado contrario, ¿ok? Hacia el lado de donde viene el pie. Perfecto. Eso es, dale, vamos. Para un lado, para el otro. Recuerda, ir respirando, ¿ok? Bien. Vamos a mantener en el lugar y vamos a realizar una patada atrás con una extensión de cadera y rodilla, ¿ok? Bien. Al otro lado. Vamos. Bien. Atrás, pateo. Bien. Vamos, una más. La última. Bien. Perfecto, le vamos a dar un poco de movilidad a nuestra cadera. Rotando cadera hacia afuera, alternando, una y una, ¿ok? Eso es. Perfecto, vamos. Vamos. Moviendo mi cadera, ¿ok? Al otro lado. Bien. Perfecto. Soltamos cadera un poco. Hacia afuera, rotamos hacia el lado izquierdo. Lado izquierdo, al otro lado. Bien, voy soltando mi cadera. Excelente, vamos.
Muy bien. Excelente. Voy a ir lado izquierdo hacia arriba, ¿ok? Simulando tomar un objeto, voy activando mi zona media, ¿ok? Perfecto. Tomo un objeto y lo tiro. Para ser más concreto, si quieres puedes tomar un objeto de verdad y lo tiro para atrás. Eso es. Lo tomo y lo tiro. Lo tomo y lo tiro atrás. Bien, al otro lado. Tomo y lo tiro hacia atrás. Eso es. Vamos. Eso es. Bien, vamos. Excelente. Bien. Tomo giro de izquierda a derecha, ¿ok? Girando tronco, piernas firmes, ¿ok? Piernas firmes. Eso es. Puedo realizar un pivote. Para, con mi pierna contraria, ¿ok? Movimiento de pivote. Si voy hacia la izquierda, pivoteo con derecha. A ambas. Más la que está atrás, realiza un pivote. Eso es. Eso es. Perfecto. Vamos con un poco de movilidad de hombros. Un poco de movilidad de hombros, ¿ok? Vamos con nuestra movilidad de hombros. Dale, vamos. Hacia adelante voy rotando. Eso es. Hacia atrás voy rotando brazos. Vamos, dale. Eso es. Cruzo al frente, abro atrás, ¿ok? Cruzo al frente, abro atrás mis brazos. Eso es. Abro pecho, junto escápulas. Junto atrás. Eso es, perfecto. Vamos a llevar brazos en 90 grados. Y voy de abajo, arriba. Eso es. Rotación externa de hombro. Perfecto, dale, vamos. Bien, suelto nuevamente. Brazos arriba y abajo, ¿ok? Arriba y abajo, bajo mi tronco y voy arriba y abajo. Eso es. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos soltando los brazos. Eso es. Vamos soltando los brazos. Voy ahora a realizar un poquito de flexo-extensiones de pecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir caminando con nuestras manos. Realizo una flexión y vuelvo. Arriba, arriba. Vamos a hacer 5. Vamos a ir subiendo correlativamente uno en uno, ¿ok? Vamos, voy por la 2. 1, 2. Vuelvo atrás. Bien. Vamos, 2. Tres, bien. Arriba. Voy por 4. 1, 2, 3, 4. Vuelvo atrás. Marco arriba. Y vamos. Última. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo atrás. Bien. Vamos. Continúo, continúo. Continuamos. Continuamos, dale. Voy a avanzar en plancha vela y voy a tocar punta de pie de manera cruzada. Plancha vela, bajo con mis manos, cadera arriba y voy. 1, 2, ok, vamos a hacer 10, 3, 4, alternando, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien. Voy a avanzar con la pierna izquierda, bien. Adelante y con la mano izquierda, arriba. Cuento 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, bajo. Al otro lado. Pierna derecha al frente, mano derecha arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retrocedo con las manos. Voy
a dar un paso largo con mi pierna. Manos al frente y voy a extender hombros arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo. Atrás, pierna derecha, una zancada larga al frente, posición de estocada. Brazos al frente sin tocar la rodilla trasera. El piso, voy arriba, brazos extendidos. 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Perfecto. Muy bien. Tomamos un poco de agua. Aún no terminamos, ¿ok? Aún no terminamos. Dale. Eso es. Vamos a continuar ahora activando nuestra zona media. Voy a bajar con las manitos. Voy a realizar toques de hombro. Sencillo, solo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Voy a apoyar rodillas. Voy a hacer Superman. Pierna izquierda extendida atrás completamente. De manera cruzada, voy a elevar mi brazo derecho y vamos a tocar al medio, rodilla con codo, 5 veces, ¿ok? Mantengo un segundo, extiendo, 2, 3, 4, 5, una más, 6, cambio el apoyo, extiendo al frente izquierdo, derecho, y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, dale, 6, bien, muy bien, ya pues. Ahora vamos a continuar con una rutina de zona media. Vamos a hacer unos ejercicios sencillos para poder realizar en este momento, ¿ok? Vamos a realizar un poco de trabajo de plancha, 30 segundos de descanso, de trabajo por 30 de descanso. Continuamos con puente lumbar, el cual también vamos a realizar 30 de trabajo por 30 de descanso, para terminar con unos escaladores, 30 de trabajo, 30 de descanso, ¿ok? Plancha, vamos a hacer una explicación cortita de cuál es la plancha. Paralelo al piso, apoyo antebrazos, extiendo una pierna atrás, extiendo la otra y mantengo esta posición paralelo al piso, evitando levantar demasiado la cadera, como doblar mucho la curvatura lumbar. Para eso contraigo abdomen y contraigo glúteo, ¿ok? Y me quedo ahí durante 30 segundos. Puente lumbar, planta con planta, manos al costado y elevo arriba. Puedo apoyar la planta, acercar bien hacia mi cuerpo los talones y elevar arriba también, contrayendo glúteo para elevar arriba y proyectar mi cadera. Y terminamos con escaladores, palmas apoyadas y realizo una flexión de cadera llevando rodilla al frente, una y una, alternando. Una va arriba y la otra va hacia atrás, ¿ok? Y realizo por un tiempo determinado, ¿ok? Esos son los tres ejercicios que vamos a realizar para trabajar nuestra zona media, ¿ok? Recordar, hidratarse y continuar. Vamos, vamos. Vamos a poner este crono y vamos a comenzar, ¿ok? Comenzamos en 8, dale, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, posición de plancha, facilito, bien. Mantengo aquí nomás solamente. Dale, vamos. Firme, firme. Vamos.
tengo. Bien, recordar, ahora viene puente lumbar. Puente lumbar, ¿ok? Puente lumbar, ahora boca arriba. En supinación de nuestro cuerpo. Vamos, recuerda. A sentarte. Talones bien apegados a tu cadera. Brazos en los costados y cuando comience el tiempo, elevas tu cadera arriba. Te apoyas solo en la parte superior. Vamos, arriba, mantengo ahí. 30 segundos, dale. Eso es, mantengo ahí. Contraigo los isquios, contraigo el glúteo. Dale, vamos. Vamos, mantengo. Bien. Vamos por nuestros escaladores ahora, ¿ok? Atentos. Recuerda que básicamente los escaladores es simular, escalar en una posición claramente diferente. Escalar es en vertical y aquí realizamos el movimiento en un plano horizontal. Importante mantener el ritmo de trabajo básicamente, ¿dale? 3, 2, 1. Vamos, mantengo solamente, dale. Alterno, una y una. Vamos, dale. Vamos, vamos. Mantengo el ritmo, dale. Dale. ¿Cuánto nos queda? 3, 2, 1. Bien, yeah. Vamos por nuestras planchas ahora. Vamos por nuestras planchas. Posición de plancha, vamos. Este es fácil. Este es facilito. Simplemente me concentro y mantengo la pose, ¿ok? Vamos, mantengo ahí. Puente lumbar, dale. Solo apoyo la parte alta de mi espalda. Talones cerca de mi glúteo. Una palma de diferencia. Elevo parte alta. Apoyo parte alta, disculpa. Y elevo arriba. Contraigo glúteo. Mantengo arriba mi cadera, ok, empujo hacia el piso, empuja hacia el piso, con fuerza, pa, tracciono hacia abajo, empuja al piso, empújalo, con fuerza, dale, dale, mantengo ahí. 3, 2, 1. Vamos por los escaladores. Vamos por los escaladores, dale. Vamos por los escaladores. Posición. Vamos. 3, 2, 1. Eso es. Vamos, dale. Con todo, con todo. Vamos, vamos. Tranquilo, lo más duro el tiempo. Eso es lo más importante. 3, 2, 1.
descanso. Vamos con la plancha y es nuestra última serie, la tercera serie de cada ejercicio. Vamos a hacer solamente tres, como les dije antes, ¿ya? Así que con toda esta última serie, respirar en cada pausa, vamos con nuestra plancha. Apoyo antebrazos, extiendo atrás. Cuando comience el tiempo, elevo cadera. Arriba, vamos. Mantengo ahí. Vamos, mantengo. Contraigo zona lumbar. Contraigo abdomen. Aprieto glúteo. Punta de pies. Solamente mantener. Vamos, dale. Bien, excelente. Nos queda el puente lumbar y los escaladores y terminamos con este trabajo para zonas medias, tanto anterior como posterior, ¿ok? Vamos, tranquilidad. Vamos respirando. Voy a piso, ¿ok? Al costado. Los pies elevo arriba. Mantengo ahí, dale. Elevo cadera, dale. Elevo cadera. Empujo el piso con todo. Aprovecho de contraer el glúteo también. Empuja el piso, dale. No queda nada. Ay, qué buena, dale, vamos. Dale, vamos. Vamos, escaladores, es lo último, vamos. Dale, apoyo palmas, brazos extendidos y vamos, mantengo el ritmo. Dale. Mantengo acá, importante mantener el ritmo en cada flexión de cadera que llevo, ¿ok? Dale, vamos. Dale. Muy bien, ese fue nuestro trabajo de inicio, activación de tanto de tren inferior, tren superior, un poco de movilidad articular, flexibilidad, de todo un poco. Vamos a continuar ahora con nuestro trabajo de musculación. Ya vamos a pasar a explicar los ejercicios. Ahora puedes hidratarte, tomar un pequeño break y continuamos con la parte 2. Pasamos a la parte 2 del entrenamiento del día de hoy. Esperando que se encuentren bien y que hayan descansado, que se hayan hidratado, que hayan respirado bien. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro entrenamiento, el cual haremos un trabajo de musculación realizando 4 series de ejercicios, las cuales van a ser ejecutadas con 10 repeticiones, 1 minuto de descanso entre cada una de las 4 series que vamos a trabajar. Recuerda, hoy día, como dije, vamos a hacer un pequeño trabajo de musculación de cuádriceps y hombro. Van a ser el foco. Vamos a empezar como ejercicio número 1, sentadillas y empujes de hombro hacia arriba, ¿ok? Cargo con unas mancuernas u objetos similares. Las pongo a la altura de mis hombros o sobre estos. Voy a descender en una sentadilla. El peso del cuerpo cae en los talones, recuerda. Y con el pecho siempre a la frente voy a subir, aprovecho el impulso y realizo una extensión arriba empujando las mancuernas por sobre mi cabeza, ¿ok? Bajo, arriba. Puedo realizar este movimiento con 2 mancuernas, pueden ser 2 mancuernas, puede ser un objeto, lo pongo enfrente de mi pecho como este balón, desciendo atrás.
empujo y extiendo arriba, nuevamente. Como también puedo realizarlo con una barra, ¿ok? Una barra, ¿ok? Con una barra, lo mismo. Me cargo con la barra, bajo, subo y aprovecho el impulso. No dividir el movimiento en dos, ¿ok? Aprovecho el impulso de la extensión de mi sentadilla, ¿ok? Vamos a comenzar. Son 10 repeticiones y vamos a descansar un minuto entre cada una de las series. Son 4 series, 10 repeticiones, un minuto de descanso. Clarísimo, ¿vale? Vamos con nuestra 10. A comenzar. Entonces, me cargo con mi barra y vamos por 10 repeticiones. Eso es. 3, dale. 4. 5, vamos. 6. 7. 8. 9. 10. Perfecto. Y descanso. Starting session. Un minuto. Rest. Vamos. Aprovecha de respirar. Aprovecha de hidratarte. Vamos, vamos. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Nos quedan 25 segundos para continuar con nuestro trabajo, ¿dale? Recuerda, son 10. Son 10 repeticiones las que debemos de realizar. Tómate el tiempo necesario para realizar las 10, ¿ok? Session complete. Vamos entonces. Me cargo y ejecuto. Codos arriba, vamos, ¿sí? Arriba. 1, 2. 3, 4, arriba, 5, 6, 7, 8, vamos, 9 y 10, y descansamos un minuto, dale. Starting session. Rest. Un minuto de descanso. Un minuto de descanso. Vamos, vamos. Descanso un minuto. Vamos por nuestra tercera serie, ¿dale? Llevamos 2 completas, nos quedan 2. Vamos, dale, respetamos el tiempo, un minuto cronometrado de pausa. Vamos. Me preparo. Session complete. Me preparo, dale. Posición y vamos con nuestras 10 repeticiones de sentadilla más empuje. Dale, 6, 7, 8, vamos, 9, 10. Nos queda una solamente. Starting session. Rest. Solamente una
de este primer ejercicio de sentadilla más empuje de hombro, ¿ok? Vamos a realizar la última sin barra, con mancuerna, para mostrar cómo se hace igualmente de esa manera, ¿ya? Tranquilidad, vamos a hacerlo ahora con mancuernas, ¿ok? Vamos a sacar 10 repeticiones con mancuerna. Entonces, session complete. Me cargo sobre el hombro, ambas mancuernas, ¿sí? Diciendo atrás en sentadilla y arriba. Uno, vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, vamos. 9 y 10. Bien. Descanso. Starting session. Un minuto, dale. Rest. Un minuto de descanso para esta serie que fue de sentadilla más un empuje de hombro. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, ¿ok? Tranquilidad, vamos a pasar a explicarlo enseguida, ¿dale? Este es fácil, súper fácil. Vamos a trabajar estocada hacia atrás, ¿ok? Vamos a realizar 12 estocadas. 12 estocadas hacia atrás, alternando una y una cada una de estas ejecuciones, ¿ok? Alternando, como les digo, una y una de estas ejecuciones. Session complete. ¿Cómo ejecuto una estocada hacia atrás? Pongo el peso que voy a trabajar. Puedo hacerlo sin peso. Vamos a hacer partir por eso. Manos al frente para el equilibrio y doy un paso hacia atrás, manteniendo una pierna de base. En este caso voy a ir atrás con mi pierna derecha, llego a los 90 grados y vuelvo adelante. Alterno la otra. Atrás, adelante, extiendo atrás, voy al frente, ¿ok? Puedo realizarlo libre, puedo realizarlo con peso, ¿ok? Equilibrio. 1, 2, 3, 4, dale, eso es, vamos a comenzar, yo voy a realizarlo con este pesito que tengo acá, ok, vamos a comenzar con nuestra estocada trasera, dale, vamos entonces, como les dije, 12 repeticiones, ok, hacerlas relajado, y sin apuro. Entonces, me cargo con el peso y doy un paso para atrás. 12, desde ahora. 2, dale. 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, dale. 10. 11 y 12. Perfecto. Descanso. Un minuto. Un minuto de pausa. Vamos, vamos, vamos. Un minuto de pausa. Starting session. Para rest. Lo que es este ejercicio, estocadas hacia atrás. Vamos descansando, vamos inhalando profundo, exhalando por nuestra boca.
Vamos, tranquila. Vamos respirando. Recuerda, un paso atrás. Siempre lo más alineado posible. Cabeza, cuello, tronco, espalda, cadera, rodilla. Y ahí desciendo atrás. Vuelvo a la sesión completa. Vamos con otras 12. Vamos con otras 12, dale. Vamos con otras 12 repeticiones. Voy a realizarla desde este plano. Se voy arriba. Me cargo. Y voy atrás. 3, 2, 1. Vamos. Vamos. Siete, dale. 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Descansamos. Starting session. Un minuto. Rest. Un minuto de descanso. Vamos, vamos, vamos. Un minuto de descanso. Para esta serie llevamos 2. Recuerda que dijimos que íbamos a hacer 4. Llevamos 2. Vamos, vamos, nos quedan solamente 2. Nos quedan solamente 2, ¿ok? Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Luego de este vamos a hacer un trabajo de press de hombros, ¿ok? Press de hombros. El más básico de todos. Session complete. Vamos por 15. Por 12, disculpa. Me cargo con el peso y desciendo atrás. 3, 2, 1, dale. Dos, dale. 3, 4, 5, 6, dale. 7, son 12. 8, empuja. 9, 10, 11, 12. Un minuto de descanso, vamos. Starting session. Rest. Vamos, vamos. Dale, dale. Recuerda ir respirando, ir hidratándote cuando sea necesario. Vamos. Nos queda nuestra cuarta y última serie de este trabajo de estocadas traseras. Back lunge. ¿Ok? Vamos, vamos. Con todo, con todo. Poniéndole, poniéndole. Vamos, vamos, vamos. Vamos, nos queda la última. Última, última. Session complete. Vamos, posición, vamos con otras 12 repeticiones y comienzo. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Y descansamos un minuto. Y con esto terminamos. Starting session. Rest. Nuestra cuarta serie, ¿vale? Con eso terminamos nuestra cuarta serie. Ahora vamos a hacer un trabajo de press de hombro. O empuje de hombro de manera aislada, ¿ok?
de manera aislada. Vamos, démosle. Descansamos y le explico el ejercicio a realizar, ¿ok? El ejercicio a realizar. También lo vamos a hacer. 4 series, 10 repeticiones, 1 minuto de descanso entre cada serie, ¿ok? 4 series por 10 repeticiones, 1 minuto de descanso entre series. Luego le explico, déjeme respirar un poco para continuar, ¿ok? Stopping session. Atención, vamos a pasar a explicar el empuje de hombro. Básicamente, me cargo brazos en 90 grados, palmas hacia el frente, posición neutra, mirando hacia el frente, realizo un empuje, una extensión arriba y desciendo, ¿ok? En vertical voy realizando 10 repeticiones, ¿ok? 10 repeticiones. Sencillito, ¿ok? Puedo apoyarme un poco en las rodillas para ejecutarlo. Si no tengo dos mancuernas, puedo realizarla solo con un objeto. Los dos manos arriba. ¿Ok? Puedo realizarla una y una, como también con una barra. La cargo sobre mis hombros y extiendo arriba. Puedo apoyarme, como les dije, con mis rodillas un poco amortiguo, extiendo. Me doy un pequeño impulso, no está prohibido, ¿ok? No está prohibido. Vamos con 10 repeticiones entonces. Vamos, comenzamos. 3, 2, 1, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este más rápido. Starting session. 1 minuto de descanso. Rest. Dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. 1 minuto de descanso, como les dije. Son 10 repeticiones nada más. Vamos, vamos. Inhalo profundo por mi nariz. Exhalo por la boca. Inhalo profundo por nariz. Exhalo por la boca. Vamos. 1 minuto de descanso, dale. 1 minuto de descanso. Son solo 10 repeticiones, ¿ok? Solo 10 repeticiones. Vamos. Me preparo. Voy arriba. Session complete. Comienzo. 10. 3, dale. 4, 5, extiendo arriba. 6, 7, 8, 9, 10. Starting session. 1 minuto. Rest. 1 minuto de pausa. Llevamos 2 series. Dijimos que íbamos a hacer 4. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aprovecho de soltar un poco las manos. Un poco. Suelto un poquito mis manos. Eso es. Suelto un poco mis manos. Le doy un poco a mis isquios. Eso es. Bien. Soltando, vamos soltando. Vamos respirando, ¿ok? Respirar, importante. Inhalar. Exhalar. Dale, vamos a hacer nuevamente otras 10 repeticiones de preso empuje de hombro. Empujar hacia arriba. Session complete. Vamos. Solamente 10. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vamos. Starting session. Rest. Nos queda la última serie de nuestro trabajo de cuádriceps y hombro. Ahora estamos con un ejercicio aislado solamente para hombros. Ya voy a pasar a explicarles el último ejercicio de nuestra sesión del día de hoy. ¿Vamos? Vamos. Así que vamos con todo, ¿vale? Segundo de descanso, vamos. 30 segunditos de descanso, dale. Vamos preparándonos, dale. Vamos. Session complete. Última serie de hombros, ¿ok? Última serie de hombros. Entonces voy, me cargo arriba y extiendo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y descanso. Starting session. Un minuto. Rest. Un minuto de descanso, dale. Descanso un minuto para explicar el siguiente y último ejercicio de nuestro día de hoy, ¿ok? Que está muy bueno, muy bueno. Vamos, vamos. Vamos con todo. Vamos a pasar a explicar nuestro último ejercicio, ¿ok? Este es fácil, ¿ok? Vamos a pasar a explicarlo enseguida. Es una sentadilla isométrica. Session complete. Con 90 grados. Vamos a realizar entonces una sentadilla isométrica apoyando espalda, desciendo hasta los 90 grados. Apoyando la espalda, ¿ok? Apoyado en la pared. No me alcanzo de acá. Bueno, desciendo 90 grados. Mantengo y voy a realizar una elevación de hombros desde la altura de mi cara hacia arriba, ¿ok? Desde una posición 90 grados hacia arriba, apoyando espalda. Vamos a realizar 10 repeticiones y vamos a descansar un minuto, ¿ok? Yo la voy a realizar con este disco de 10 kilos. Entonces, comienzo. Busco los 90 grados, apoyo y elevo arriba. 1, son 10. 2. 3, vamos. 4. 5, vamos arriba. 6. 7. 8. 9, vamos. 10. Perfecto. Descanso. Starting session. Un minuto de descanso. Rest. Uf, está pesado este, ¿eh? Está pesadísimo este ejercicio, vale. Concentrado, si está muy pesado, desciende el peso. Eso voy a hacer yo. Realicé con 10 kilos la elevación hacia arriba, pero se me hizo muy pesado. Voy a cambiar la vista de la cámara para que puedan ver de mejor manera cómo podemos realizar este ejercicio, ¿ok? Vamos, recuerda, apoyo, bajo, quedo en 90 grados, la posición de mis piernas, ok, me apoyo atrás y realizo una elevación.
Session complete. Vamos. Desciendo. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Apoya. Ocho. Vamos. Nueve. Última. Diez. Bueno, y descanso. Starting session. Un minuto, vamos. Rest. Un minuto de descanso. Me hidrato, llevamos dos series de 10. Dos series de 10. Vamos, no nos queda nada. No nos queda nada, dale. Vamos respirando, nos queda dos series de 4, disculpa, vamos a pasar a nuestra tercera serie de este ejercicio, ¿ok? Vamos, vamos, vamos. Recuerda apoyarte en pared, me apoyo en pared y elevo arriba. Vamos, no nos queda nada. Posiciones. Tomo mi peso. Session complete. Me apoyo atrás, apoyo la espalda, piernas, cuádriceps, rodillas en 90 grados y vamos. Uno, elevo arriba. Dos, tres, dale. Cuatro, apoyo cabeza. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, última. 10. Descanso un minutito. Starting session. Vamos, vamos, vamos. Rest. Descanso un minuto, vamos. Respire, respire. Respirando, inhalando, manteniendo, exhalando. Vamos. Nos queda la última y terminamos nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Vamos inhalando, botando. Vamos, vamos, 10 segundos y... terminamos nuestra última serie de sentadilla isométrica y elevación frontal de hombros. Session complete. Vamos. Posiciones. Voy un paso adelante. Apoyo espalda, apoyo cadera en la muralla y comienzo. Dos, controlado. Tres. Cuatro. Vamos. 5, 6, 7, 8, vamos, 9 y última, 10 y perfecto, hemos terminado nuestra sesión de musculación del día de hoy. Vamos a terminar con un poco de flexibilidad y estaríamos. Bueno, vamos a continuar con nuestra última parte del entrenamiento el día de hoy. Con un poco de trabajo de estiramientos. Un poco de trabajo de estiramientos, ¿ok? Saco un poco los pesos de acá. Y comenzamos, ¿ok? Comienzo primero, piernas juntas, rodillas extendidas, bajo a la punta de mis pies. Mantengo acá un poco de flexibilidad de estiramientos para mis isquiotibiales, ¿ok? Vamos y mantengo acá abajo. Mantengo la posición. Eso es. Bien. Separo piernas un poco. Piernas separadas, rodillas extendidas. Y bajamos abajo. Llevando mi cadera hacia atrás. Mantengo ahí. Cuento 1, 2, 3, 4. 5, 6.
Posición chinita, codos por dentro de las rodillas, empujo hacia afuera. Mantengo ahí, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un poco de cuádriceps, que sea un poco de glúteo, pierna izquierda extiendo, derecha por cruzo por delante, abrazo y mantengo, ¿ok? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy al otro lado, pierna derecha extendida, izquierda cruzo por delante, abrazo y mantengo esa pierna pegada a mi cuerpo. Eso es, muy bien. Un poco de cuádriceps. Me apoyo en la pared, pierna derecha, talón al glúteo, rodillas pegadas una a la otra, mantengo ahí, ¿ok? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a la otra pierna, izquierda, talón al glúteo y abrazo y mantengo. Aprieto contra mi talón, contra mi glúteo, disculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un poco de hombro, brazo derecho, cruzo por delante, abrazo contra mi pecho. Voy al otro lado, aprieto, mantengo ahí. Palma derecha, dedos hacia abajo, palma hacia el frente, tiro los dedos hacia mí, codo extendido. Esa misma mano, cierro puño, flexiono muñeca, tiro hacia mí. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, suelto, palma derecha, apuntando al frente, voy extendiendo codo, tiro los dedos hacia mi cuerpo, aprieto y mantengo. Cierro puño, flexiono muñeca, ahora del otro lado. Soltamos un poquito y bueno gente, esa sería nuestra clase del día de hoy de acondicionamiento físico general. Recuerda revisar las redes sociales de Monicon.com para estar informado de todas las cápsulas, seguir el canal de YouTube, la página de Instagram, el Facebook, ¿ok? Bueno, sin más que agregar, se despide el monitor Luciano Cisternas, que esté muy bien. Hasta pronto.